Y yo tengo que decirlo porque después del 15 de octubre pareciera que hay algunos poderes imperiales que se resisten a reconocer y a entender el mensaje contundente que ha enviado nuestro pueblo de que quiere paz, de que rija el principio de autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy se ha dado una situación muy extraña y curiosa en el Parlamento Europeo, que ha decidido otorgar un premio a la oposición venezolana por quemar personas vivas, por generar violencia, por generar muerte, por causar sufrimiento a un pueblo. Pareciera que el Parlamento Europeo entonces empieza a sonreírle al fascismo, que le costó en su historia grandes sacrificios.